Texto 17. Utamaha purushas tua anyaham paramadmeti udahritaham yoloka trayana visayam vivarti avyayais varaham. Palabra por palabra. Utamaha, la mejor. Purushaha, personalidad. Tú, pero. Añaha, otra. Paramatma, el ser supremo. Atma, el ser. Iti, así pues. Udahritaha, se dice. Yaha, el cual. Loka, del universo. Trayam, las tres divisiones. Avyasyam, entrando. Vivarti, manteniendo. Avyayaha, inagotable. Isvaraha, el Señor. Traducción por su divina gracia a Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jai Sila Prabhupada. Además de esas dos clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes, el alma suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los tres mundos y los está manteniendo. Significado. El sentido de este verso se expresa muy bien en el Katha Upanishad 2.2.13 y en el Suetas Bastara Upanishad 6.13. Ahí se afirma con toda claridad que por encima de las innumerables entidades vivientes, de las cuales algunas están condicionadas y otras están liberadas, se encuentra la personalidad suprema, quien es Paramatma. El verso de los Upanishad reza lo siguiente. Nityo nityanam setanam setananam. El significado de eso es que entre todas las entidades vivientes, tanto condicionadas como liberadas, existe una suprema personalidad viviente, la suprema personalidad de Dios, que las mantiene y les da todas las facilidades de disfrute de conformidad con los diferentes trabajos. Esa suprema personalidad de Dios se encuentra en el corazón de todos como Paramatma. Un hombre sabio que pueda entenderlo a él es merecedor de lograr la paz perfecta y no así otros.